I'm hearing, looking out my window right now, hearing some strange fucking sounds out there. I have no idea what the hell they are. It's rattling the earth around here. We're in Long Island, January 18th, and it's fucking loud. You hear that? You hear that shit? Fuck is that shit? What? I have no idea, like, it's coming straight out of the sky. What is that? This is for you YouTube people, you hear that? Rabbit standing up, check him out. That's scary shit. Holy.
Sounds like, oh no, in the sky, hard to see, hard, really hard to see. They're fucking just all clouds too. Esa picha. ¿Qué es esa picha? Dime, la verdad. Esa picha. Un misterioso estruendo que muchas personas dijeron haber escuchado durante la madrugada de hoy se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas en las redes sociales. Sonidos muy similares a este son los que cientos de personas aseguran haber escuchado pasada la medianoche de este lunes. Durante la mañana, Facebook y Twitter se convirtieron en los lugares donde muchos quisieron encontrar respuesta a la pregunta, ¿habré sido solo yo? Los reportes de lugares como Tibás, Guadalupe, Curridabat, Romoser e incluso Heredia hicieron suponer que se trataba del juego de pólvora del cierre de los festejos en Zapote. Sin embargo, también abundan los comentarios de quienes aseguran haber escuchado los mismos estruendos en Pérez Celedón, San Carlos y hasta en Guanacaste. Por su parte, la Cruz Roja y los bomberos confirmaron a nuestro corresponsal Wilber Hernández que no atendieron ningún incidente relacionado con explosiones durante la madrugada. Uno de los principales temores en redes sociales es que se tratara de algún evento sísmico. Sin embargo, el Opsicori lo descarta de momento. Sísmicamente no tenemos nada. Los instrumentos no registran ninguna señal que coincida con estos ruidos. Sin embargo, en lo personal sí yo escuché como bombetas, como un juego pólvora. Ya si es de varios lugares del país, ya podríamos estar pensando en el ingreso de algún avión supersónico que rompa la barrera de la atmósfera y entonces genere ese tipo de ruidos. Algunos a modo de broma y otros en serio comentaban en redes que se trataba de lo advertido por los mayas e incluso de señales del apocalipsis. Lo más curioso es que al parecer este fenómeno no es nuevo y no solo se registra en Costa Rica. Este video que circula en YouTube fue grabado supuestamente antes de un sismo en Colorado, y en él se escuchan retumbos similares a los que se reportaron anoche. El programa español Cuarto Milenio también habla sobre el tema. De acuerdo con los especialistas, al sonido se le conoce como el hum o zumbido, y a la fecha no hay una explicación clara de qué se trata. Lo cierto es que a esta hora todavía muchos comentan los sonidos en las redes sociales. Bombetas, transformadores o algo más. Juzgue usted mismo.